Okay, we want to begin, all right? Bueno, pero quiero comenzar. I want you to turn in your Bibles y quiero que vayas a tu, to tu Acts Biblia, chapter 15. A Hechos capítulo 15. And we're going to look at verse 29. Y vamos a mirar el versículo 29. Now, the Bible says in Galatians chapter 5, ahora, la Biblia dice en Gálatas 5 and verse 19, versículo 19, it talks about the works of the flesh. Habla de las obras de la carne. Works of the flesh. Las obras de la carne. And these people do not inherit the kingdom of God. Y que esta gente no hereda el reino de Dios. And there was a challenge that came up with the church. Y hay un reto que fue presentado a la iglesia. And the challenge was, y el reto fue, there were some that were teaching, que habían unos que estaban enseñando, that you had to be circumcised in order to be saved. Que tenías que ser circuncidado para ser salvo. And this was totally contrary to what Paul had been teaching. Y eso fue, esto iba contrario a la enseñanza que Pablo so estaba have a big council in Antioch. Entonces en Antioquía tuvieron en Jerusalén tuvieron una reunión. And they go over this question. Y hablar y estuvieron tratando esta pregunta. And then they decide there are four things. Entonces se dieron cuenta que habían cuatro that cosas the church needs to abstain from. Que la iglesia se tiene que abstener. He says in verse 29. Dice en el versículo 29. That you abstain from meats offered to idols. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. And from blood. De sangre. From things strangled. De ahogado. And from fornication. Y de fornicación. From which if you keep yourselves you will do well. De las cuales cosas si os guardaréis bien haréis. Four things. Cuatro cosas. Meats offered to idols. Carne ofrecida a ídolos. From drinking bloods, what he's implying. De tomar sangre es lo que está implicando. From things that have been strangled. De cosas que han sido ahogadas. I wonder if that includes your mate. No sé si eso incluye a tu pareja. All right, we'll leave that alone. Bueno, okay. Vamos a dejar eso ahí. And then it says from fornication. Y de fornicación. Fornication, interesting word. Fornicación, palabra interesante. 1 Corinthians 10:8 says this. Primera de Corintios 10:8 dice. Neither let us commit fornication. Que no cometamos fornicación. As some of them committed, como algunos cometieron, and fell in one day 3,000. Y cayeron en un día 3,000. Now Paul was writing to the Corinthian church. Y Pablo le estaba escribiendo a la iglesia de Corintios. And the Corinthian church y los de Corintios had a continual problem with sexual sins. Tenían un constante problema con pecados sexuales. Part of their worship to Venus, parte de su adoración a Venus, was to perform a sexual act with a temple prostitute. Era celebrar actos sexuales con la prostituta del templo. And this had begun to infiltrate into the church. Y esto se había comenzado a infiltrar en la iglesia. 1 Corinthians chapter 5 verse 1. Primera de Corintios 5:1. He says it is reported amongst you. Dice que han sido reportados en medio de ustedes. That this young man is having sexual relationships with his father's wife. Que este joven ha tenido relaciones con la esposa de su padre. And so it had begun to impact the church entonces, of the Lord Jesus había empezado Christ. A impactar la iglesia de Jesucristo. And we know today y sabemos que hoy that those activities go on amongst us. Esas actividades siguen, continúan en medio there de nosotros. Are couples that live together, hay parejas que viven juntos and they don't see anything wrong with it. Y no le ven nada malo. Because that's our culture today. Porque esa es la cultura de hoy. I remember I had a couple in my church. Yo recuerdo tenía una pareja en mi iglesia. Many years ago. Hace muchos años. And they kept coming to my church. Y continuaban viniendo a la iglesia. And one Sunday morning, y un domingo en la mañana, they gave their heart to Jesus. Entregaron su corazón a Jesús. And so an elder came to me. Entonces uno de los ancianos vino. And he said, "You know this couple, they are living together." Y me dijo, "Bueno, esta pareja vive en unión libre." I said, "Oh, I didn't know that." Ahí dije, "Oh, yo no sabía now, eso." The religious part of me said, ahora la parte religiosa mía, "I got to go get them separated dijo, right away." Necesito que se separen inmediatamente. But we discussed it in our leadership meeting. Pero lo discutimos en unas reuniones de liderazgo. And we said, "Let's give God time to work here." Y dijimos, "Dejemos que Dios trabaje." So in about 2 weeks, entonces, como en dos semanas, they came to us. Ellos vinieron, and they said, "We have been living together." Y nos dijeron, hemos estado viviendo which juntos. We knew that. Lo cual ya nosotros and they sabíamos. Said to us, y nos dijeron, "We don't think that's right." No creemos que eso sea now, correcto. Who's been working here? Ahora, ¿quién ha estado trabajando the ahí? Holy Spirit's been working el Espíritu Santo here. Estaba trabajando ahí. So they said, "What do you think we should do?" Entonces nos preguntaron, ¿qué debemos de hacer? I said, "Well, what do you think you should do?" Le dijimos, ¿qué creen so, well, we want to get married. Y nos dijeron, queremos we que love nos queremos each other. Casar. Nos amamos. I said, "Okay, here's what we're going to do." Y les dije, bueno, esto es lo que vamos a hacer. I want you to separate quiero que se separen until you get married. Hasta que se casen.
They said, "Oh, that's a great idea." Dicen, "Oh, eso es una gran idea." Like it was a new idea that I came up with, you Como know? Si fuera una idea nueva que yo hubiera salido. So it made me look good anyway. Para verme, bueno, me hizo ver bien. I said, "You guys separate. Do you have some place to live?" Y yo les dije, "Tienen que separarse, ¿tienes algún lugar donde vivir?" So, yeah, I can move back with my parents. Y dije, "Bueno, sí, yo me puedo ir de vuelta con mis padres." Well, I'll just keep the same place. Y él dijo, "Bueno, pues yo me quedo en el mismo lugar." I said, "Okay, but now you got to promise before God." Y entonces le dije, "Usted tiene que prometer entonces that you will not come together delante de Dios que no van a until venir you're married. Y se van a juntar hasta okay, que se casen. Pastor, we'll do that. Okay, we'll pastor, do that. Listo, vamos a hacerlo. So, entonces, 3 months later, they're married. 3 meses después se casaron. And they became a very powerful and happy couple. Y se convirtieron en una pareja muy feliz y poderosa. Now, it's easy for us to judge right away. Es muy fácil para nosotros juzgar but de inmediato. Now, if they get saved, pero ahora si se or salen, they confess Christ, cuando confiesan a Cristo, and they continue on like y, that, y continúan así, then you have to question the genuineness of their salvation. Entonces ahí tienes que juzgar la veracidad de su salvación. At that point, you may have to take action. Y ahí en ese punto es cuando quizás because tienes que tomar acción. Because it is in our churches. Porque está en nuestras iglesias. There are those that are struggling with homosexuality. Están los que están batallando con homosexualidad. Struggling with unwed. I'll get it in a minute. Living together los que están and not married. Con unión libre, que this que is no están the culture that's coming into the midst of us. Esa es la cultura que se ha infiltrado and it's all driven by the father of lies. Y todo está, proviene del that padre we de talked la mentira, about last night. Del que hablamos anoche. And so as a result, y como resultado, we're going to have to use discernment, tenemos que utilizar discernimiento, wisdom, sabiduría, sensitivity, sensibilidad, and most of all, the love that has drawn them. Y el amor, giving the Holy Spirit time to talk to them. Dándole tiempo al Espíritu Santo que trabaje en ellos. I deal with a lot of leaders. Yo he trabajado con muchos líderes. I had a pastor come to me one time. Una vez un pastor que vino y me dijo. He said, "I got a confession to you." Tengo que confesarle algo. I said, "What is that?" Le dije, ¿qué es eso? He said, "I'm hooked on pornography." Ah, estoy enviciado a la pornografía. I said, "What?" Y le dije, ¿qué? I cannot imagine a leader being hooked on pornography. No me imagino un líder enviciado a la pornografía. But now I found out because of the internet. Pero ahora yo me he enterado que debido al internet. It's the number one problem in church leadership. Es el problema número uno en el liderazgo de las iglesias. Is pornography. Es la pornografía. And so I said to the young man, entonces le dije al joven, I said, "Well, when do you go and look at the pornography?" Le pregunté, ¿cuándo vas y miras pornografía? He said, "Normally it's when I'm feeling low." Dice, normalmente es cuando me siento or my wife and I have had a big argument. Carizbajo o cuando mi esposa y yo hemos tenido un argumento. Now, how many of you know every argument is a big argument? ¿Y cuántos saben que cualquier problema con su esposa es un problema grande? There's no little arguments. No hay discusiones pequeñas. They're always big arguments. Siempre son grandes. Okay, moving along. Bueno, vamos a continuar. So I said to him, I said, "When you feel this coming on, le dije, cuando sientas que esto viene, I want you to radically pray in tongues." Quiero que radicalmente ores en lenguas. He said, "What?" Y dijo, ¿qué? I said, "I want you to radically pray in tongues." Quiero que radicalmente ores en lenguas. I mean, out loud. Digo, en voz alta. And as loud as you can do it. Y tan alto como lo puedas hacer. He goes, "What do you think that'll do?" Dijo, ¿qué crees eso que vaya a producir? I said, "I don't know. You haven't done it yet." Y le dije, yo no sé, todavía no lo has hecho. So, about 2 months later, I saw him again. Más o menos 2 meses después lo volví a ver. I said, "How are we doing?" Y le pregunté, ¿cómo estamos? He says, "As a point of accountability." Dice, como punto de contabilidad. He says, "I've slipped a couple times." He fallado unas cuantas veces. But he said, "It's not as bad as it used to be." Pero ya no es tan malo como solía ser. And then about another 6 months. Y como 6 meses después. He said, "I don't even think about that anymore." Ya ni siquiera pienso en eso, me dijo. There's something about the power of the Holy Spirit. Hay algo en el poder del Espíritu Santo. Somebody wants to be intimate with you and you're not married. ¿Quién quiere estar íntimo contigo y tú no estás casado? Speak in tongues in their face. Hablan lenguas en su cara. And if they don't believe in speaking in tongues, si no you've won a great victory. All right. En lenguas, okay. Has ganado una gran victoria. But these are things that are coming into the midst of us. Pero esas son cosas que se han infiltrado en medio de nosotros. Now the Greek word. Ahora la palabra griega is pornea. Es pornea. Would everybody say pornea? Pueden dos decir pornea. It's the idea of fornication. Es la idea de fornicación. And here's what fornication is. Y esto es lo que significa it's fornicación. It's to sell something. Es vender algo. It's what they use this word to purchase slaves for prostitution. Es la palabra que se utiliza para comprar esclavos para prostituirlos. It's more than an affair, it's an attitude. Es más que una aventura, es una actitud. And we get our words
Y en otras palabras, pornography, pornografía, pornographic, pornográfico, or porno. O porno. And it embraces every kind of perverted sexual sin possible. Y esto envuelve cualquier tipo de pecado sexual. And the spirit that drives that y el espíritu que le da is called the spirit of whoredom. Se llama el espíritu de whoredom, a whore. Oh, de prostitución. You know what a whoredom's a whore spirit is? ¿Sabes qué es un espíritu de prostitución? That's what drives this. It's rooted in pornea. Esto es lo que proviene de donde proviene pornea. A whoredom spirit manifests in child abuse. Un espíritu de prostitución se manifiesta en abuso infantil. Whether it is physical, sea físico, verbal, sexual, emotional, it always manifests in that way. Siempre se manifiesta de esa manera. I get greatly concerned. Yo me preocupo. When I see parents continually yelling at their children. Cuando veo padres continuamente gritándole a sus hijos. Now there are times when you want to yell at your children. Ahora hay momentos donde le tienes que gritar a tus niños. And all the parents said. Y todos los padres dicen. Amen. And all the children said. Y todos los hijos dicen. They've yelled at me. Me gritan. Sometimes children need to be yelled at. Hay veces que a los niños hay que hablarles fuerte. Did you hear me? ¿Me escuchaste? Did you hear what I said? ¿Escuchaste lo que dije? No, sometimes you say, did you hear me? No, a veces hay que decirle, ¿me escuchaste? Hello? Hello? I mean, you know, children go deaf a lot of times. ¿Cuántos saben que los niños momentáneamente se vuelven sordos? Say. No escuchan ni una de las palabras que dijiste. How many of you have the disease at your house called mumbling? ¿Cuántos de ustedes tienen una enfermedad en la casa que se llama tatareo? We used to have that at our house. En mi casa solíamos tener eso. But I got out the Board of Education. Pero salí de la educación. And I applied it to the seed of understanding. Y se lo apliqué a la semilla de entendimiento. And mumbling left our house. Y el tatareo se fue de mi casa. You may not understand that, bueno, but that's no all lo right. Entiendan, pero... Now look at this. A whoredom spirit manifests in child abuse. Se manifiesta en abuso so we infantil. Need to understand entonces, what God forbids. Tenemos que entender qué es lo que Dios prohíbe. So, where's my writer? Jorge, entonces, I need you to write escritor? For me. Jorge, necesito que escribas por mí. Rápido, rápido. You're taking too long. Te estás demorando mucho, Jorge. All right. I'm going to give you some things that God forbids. Quiero darle ciertas cosas que Dios prohíbe. Under this category of fornication. Bajo esta parte de fornicación. Number one. Número uno. Is adultery. Es adulterio. You see, Brother Terry, I know that. Hermano Terry, me puede decir, but most of the church eso, does not. Pero la mayoría de la iglesia no. The Bible tells us that one of the Ten Commandments is. La Biblia nos dice que uno de los diez mandamientos es. Is in Exodus 20 and verse 14. En Éxodo 20, 14. And says, "Thou shalt not commit adultery." Dice que no cometerás adulterio. In Leviticus chapter 20. En Levítico 20, Levíticos 20. Versículo 10. It says that if you commit adultery, you die. Dice que si cometes adulterio, te mueres. Now, adultery is connected to idolatry. Ahora, el adulterio está conectado a idolatría. Adultery is the tangible manifestation. Adulterio es la manifestación tangible of someone that has an idol in their life. De alguien que tiene un ídolo en su vida. Now, what is adultery? Ahora, ¿qué es adulterio? It is the willful violation of the marriage covenant. Es la violación voluntaria del pacto matrimonial. That's what adultery is. Esto es lo que es adulterio. You go out. Sales. And it doesn't just happen overnight. Y no simplemente pasa de la noche a la mañana. There's a path that leads to adultery. Hay un camino que lleva al adulterio. And mostly, y la mayoría, it is because of this idol in your life. Es debido a un ídolo que hay en tu vida. That you're exalting yourself into something that you're really not. Y te estás exaltando a ti mismo de una manera que no eres. And what breaks that y lo que rompe esto is a renewing of the marriage covenant. Es una renovación del pacto matrimonial. I've married pastor and his wife two times. Yo he casado al pastor y a su esposa dos veces. And they were married before I met them. Y ya estaban casados cuando los conocí. So they have renewed their marriage three times. Entonces han renovado su matrimonio tres veces. I don't know if that's Luis's ideas or Corey's idea. No sé si es la idea de Luis o de Corey. But I think it's a good idea. Pero yo creo que es una buena sometimes idea. Sometimes we wait till they're 50 years old. A veces esperamos hasta que or tienen been 50 married años, for 50 years. O que han sido estado casados por 50 años. Well, that's not too good. Bueno, pero eso no es muy bueno. Sometimes the man has got dementia by then.
A veces el hombre tiene demencia. He can't even remember who he's married to. Ya ni siquiera se acuerda con quién se casó. And the children say, "Dad, aren't you glad you're married to mom?" Y los hijos le dicen, "Papá, ¿no estás alegre de que te casaste con mamá?" And he goes, "Who's she?" Y él dice, "¿Quién es ella?" It's like the couple were sitting at breakfast one day and invited a friend over. Es como una pareja que estaban teniendo desayuno y invitaron a un amigo. And the wife was serving the two men breakfast. Y la esposa le estaba sirviendo a los dos hombres el desayuno. And the husband would say, "Oh, sweetheart, would you bring the milk?" Y el esposo le dijo, "Oh, amor, ¿me puedes traer la leche?" And then he said, "Oh, sweetheart, I need some more toast. Would you bring some more toast?" Oh, amor, ¿me puedes traer más tostadas? "Darling, would you please bring me another cup of coffee?" Amorcito, ¿me puedes traer otra taza de café? His friend said to him. Y el amigo le dijo, "Man, that's fantastic. Wow, eso es fenomenal. You call your wife all those sweet names." Llamas a tu esposa todos esos nombrecitos. His friend dropped his head. Y su amigo agachó la cabeza. He said, "Well, I have to tell you the truth." Y le dijo, "Tengo que ser honesto contigo." He said, "I forgot her name about a year ago, and I don't know what else to do." Se me olvidó su nombre hace como un año y ya no sé cómo llamarla. Write down Ezekiel 16 and Ezekiel 23. Escriban Ezequiel 16 y Ezequiel 23. It's the story of Israel committing adultery against God the Father. Es la historia de Israel cometiendo adulterio en contra de Dios el Padre. You see, we hear this all the time. God hates divorce. Nosotros escuchamos esto todo el tiempo. Dios odia el divorcio. But God was divorced. Pero Dios se divorció. God hates it when somebody commits adultery against him. Dios odia cuando alguien comete adulterio en contra de él. Because they're breaking the covenant that they had together. Porque están rompiendo el pacto que tienen. Go with me to Matthew 15. Vamos juntos a Mateo 15. Is this all right? ¿Eso está bien? Say amen every once in a while. Digan amén de vez en cuando. Sit down. All right, thank you. Verse 15. Capítulo 15, versículo 15. Then Peter answered and said to him, "Explain this parable to us." Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. "Do you not understand that whatever enters the mouth goes into the stomach and is eliminated?" Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Verse 18. Versículo 18. "But those things which proceed out of the mouth come from the heart." Pero lo que sale de la boca del corazón sale. "And they defile a man." Y esto contamina al "For hombre." "For out of the heart proceeds evil thoughts." Porque del corazón salen los malos pensamientos. "Murders." Los homicidios. "Adulteries." Los adulterios. "Fornications." Las fornicaciones. "Thefts." Los hurtos. "False witness." Los falsos testimonios. "Blasphemies." Las blasfemias. "These are the things which defile a man." Estas cosas son las que contaminan al hombre. "But to eat with unwashed hands does not defile a man." Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. So where does adultery begin? Entonces, ¿dónde comienza el adulterio? Begins in the heart. Comienza en el corazón. Sí. All right, second thing. Segunda cosa. Is the word fornication. Es la palabra fornicación. Fornication. Fornicación. You're going to have to write prettier than that, all right? Vas a tener que escribir más bonito que eso. Fornication. Fornicación. Fornication. Fornicación. Is illicit sexual intercourse with an unmarried person. Es tener sexo ilícito con una persona fuera sin casarse. It could be a married man with an unmarried person. Puede ser un hombre casado con una persona con una mujer no casada. A married woman with an unmarried man. O una mujer casada con un hombre no casado. It could be two people that are unmarried. Puede ser dos personas que no están casadas. It's fornication. Es fornicación. Remember. The definition of fornication, la definición de fornicación, is to sell. Es vender. And what is happening in fornication, y lo que sucede en la fornicación, is you're selling yourself, es que te estás vendiendo a ti mismo, to an act that is violating God's principles. A un acto que está violando los principios de Dios. One man said it this way. Un hombre lo dijo de esta manera. It is giving first place, en primer lugar, to your biological instincts. Es poner en primer lugar tus instintos biológicos. It's not giving in to the Spirit of the Lord. No es entregarte al Espíritu de Dios. But it's giving in to your physical instincts. Pero es entregarte tus instintos físicos. Remember. Recuerda. It was through the five senses. Que fue por los cinco sentidos. That Satan deceived the woman. Que Satanás engañó a la mujer.
through the senses, the biological area. Los sentidos, el área biológica. I remember Dr. Ed Cole. Yo me acuerdo que el Dr. Ed Cole. He was ministering to a lady. Estaba ministrando a una señora. And she was saying to him that she wanted out of a relationship. Y ella le estaba diciendo que ella quería salirse de su relación. He said, "Well, have you had relationships with this individual?" Y él le preguntó, bueno, ¿has tenido relaciones con este individuo? Yes. Y ella dijo, like, sí. What's wrong with that? Como que hay malo he de, said, well, con don't eso. You know that violates what God teaches? Y él le dijo, ¿no sabes tú que eso viola lo que Dios enseña? He said, why did you do it? Y él le preguntó, ¿por qué lo hiciste? And here's was her response. Y esta fue su respuesta. Because of my biological necessity in my life. Debido a mi necesidad biológica en mi vida. And most single people. Y la mayoría de la gente soltera. That have been married before, que han estado casado anteriormente, they begin to justify why they can commit fornication. Comienzan a justificar el por qué cometen adulterio. Because of their biological necessities. Por sus necesidades biológicas. Okay, fornication. Fornicación. Write down. Escriban. Deuteronomy 22. Deuteronomio 22. 28 and 29. 28 y 29. And it talks about. Donde habla. When a man violates a virgin. De cómo un hombre viola una virgen. If they violate a virgin. Si ellos violan una virgen. Then the man was to pay the father for the virgin. Entonces el padre, el hombre le tiene que pagar el padre por esa virgen. And they were to be married. Y se tienen que casar. And he can never get rid of that virgin. Y nunca más se puede deshacer de esa virgen. That he violated. Que él violó. Write down. Escriban. 1 Corinthians. Primera de Corintios. Chapter 6. Capítulo 6. Verses 9 through 15. Del 9 al 15. It talks more about this. Habla I won't take time. De esto. No, you know, voy a tomar el tiempo. Number 3. Número 3. Number 3. Número write tres. It down. Escríbanlo. God forbids. Dios. Homosexuality. Condena la homosexualidad. Homosexuality la homosexualidad is a sexual relation with a person of the same sex. Es una relación sexual con una persona del mismo sexo. How many remember? ¿Cuántos de ustedes recuerdan? That in Genesis chapter 19, que en Génesis 19, when the angel went to Lot's house, cuando el ángel fue a la casa de Lot, he went to the house. Él entró a la casa. The men, it says. Él dice he went que to the house. Entraron a la casa. And Lot invited them in. Y Dios les, y Lot les, and what happened? Les invitó. ¿Y qué pasó? He says, I'm all the men. It doesn't say women. It says the men. Entonces, came. Dice que el, que todos los hombres, no and las mujeres, they los wanted hombres those men. Vinieron y querían a esos hombres. And Lot had to stand in a place and forbid it to happen. Y a Lot le tocó pararse ahí en un lugar y prevenir que sucediera. Write down 1 Corinthians chapter 6 and verse 9 again. Escriban Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9. Romans chapter 27. Romanos 27. I mean, excuse me. Romans chapter 1 verse 27 and 28. Romanos capítulo 1 versículo 27 y 28. It talks about the woman leaving the natural thing for a woman with a man. Habla de la mujer dejando el uso natural de la mujer. And taking up a relationship with another woman. Y dejando la relación con un hombre y toma otra mujer. Let's look at some causes. What brings on homosexuality? Ahora vamos a mirar ciertas causas y vamos a ver qué produce el homosexualismo. Now I know the scientists are all trying to explain this. Ahora yo sé que los científicos están todos tratando de explicar esto. Some say that, and I know I've got people that I know that says their family member was born a homosexual. Y yo conozco personas y dicen que tienen familiares que nacieron homosexuales. And we struggle with that whole idea. Y luchamos contra esta idea. We don't see any basis for it at all. Pero nosotros no vemos ninguna base para esto. And so what are some of the causes of homosexuality? Entonces nos preguntamos cuáles son algunas bases para el homosexualismo. Déjeme dar number one. Número uno. A bad sexual experience. Una mala experiencia sexual. What do we mean by that? ¿A qué me refiero con eso? If there was a bad relationship. Si hubo una mala relación. Or here's one. O aquí hay una. I had a friend of mine. Tuve un amigo. We worked together in ministry for a number of years. Trabajamos juntos en el ministerio muchos años. And at the end of his life, y al fin de su he vida, had died of AIDS. Murió de SIDA. And so we talked about this. Y hablamos de esto. That one of the things that happened to him, que una de las cosas que le sucedió, was he was arrested in a park, es que fue arrestado en un parque, soliciting homosexual activity with another person, buscando tener relaciones homosexuales con otra persona. This man, este hombre, was one of the top worship leaders in the nation. Era uno de los líderes más importantes de la nación. And so I sat down with him and I said to him, y yo le dije, what happened? ¿Qué sucedió? He said, well, you're not going to believe this. Y dice, no me vas a creer.
But he said, when we were young boys, pero cuando éramos jovencitos, we were invited by, we went with the church camping group. Fuimos a un campamento de la iglesia. And we went to a place in a park somewhere. Y fuimos a un parque. And while we were there, y mientras estábamos ahí, the leader, the camp leader, director, el director del campamento, he would have homosexual relationships with us boys. Tenía relaciones homosexuales con nosotros. I said, well, how old were you at this time? Y le pregunté yo, ¿cuántos años tenías tú? He said, oh, we were about 7 at that time. Y me dijo, teníamos como 7 años. And it lasted for 4 years. Y duró 4 años. And we were convinced this was normal. Y nosotros estábamos convencidos que that's eso era what normal, we were told. Porque eso fue lo que and se we nos were told dicho. We could never talk about y se nos dijo que nunca podíamos hablar de esto. I had another friend of mine. Yo tenía otro amigo. Was leading a Bible school. Que estaba liderando una escuela bíblica. One day his wife was having a problem with the computer. Un día su esposa estaba teniendo problemas con su computadora. Called a technician over. Llamó un técnico. And he found pages and pages and pages of pornography and homosexual activity. Y encontraron páginas y páginas y páginas de pornografía y actividad homosexual. Y este hombre, for 12 years, por 12 años, as the director of the Bible school, como el director de ese instituto bíblico, had multiple relationships with young men. Tuvo múltiples relaciones con muchachos. And when it was discovered, y cuando se descubrió, they called me. Me llamaron. So I went to see him. Entonces yo lo fui a ver. And so they're weeping and they're crying and they're repenting. Entonces están llorando y se están arrepintiendo. And I asked the question. Y les hice la pregunta. Do you want delivered? ¿Quieres ser libre? And they said yes. Y dijeron sí. I said then it's a process we got to go through. Y dijo, entonces hay un proceso porque tienes que pasar. And so for a year, entonces, por un año, years, por dos three años, years, 3 años, we walked through this process. Fuimos por este proceso. You know what that man's doing today? ¿Sabes qué está haciendo ese hombre He's hoy? He's pastoring a church. Está pastoreando una iglesia. Helping out in a Bible school. Ayudando en un instituto bíblico. And is one of the leaders of a major movement in Canada. Y es uno de los líderes en el movimiento de Canadá. So don't tell me a homosexual cannot be set free. Entonces no me digas que un homosexual no puede ser liberado. I said, how did this start for you? Yo le pregunté, ¿cómo comenzó esto contigo? He said, when I was 16 years old, y me dijo, cuando yo tenía 16 my años, brother introduced me to pornography. Mi hermano me introdujo a la pornografía. A bad sexual experience. Una mala experiencia sexual. All right, let's look at the next one. Miremos lo siguiente. Wrong indoctrination. Indoctrinación mala o doctrina mala. I mean, you know, when you're a young boy, ¿cuántos saben que cuando eres un joven, you don't know what that equipment's for? Tú no sabes para qué es ese equipo. You're a young girl, si eres una jovencita, you don't know what that equipment's for. Tú no sabes para qué sirve tu equipo. And most of our indoctrination, y la mayor parte de nuestra doctrina, is not taught from our parents, no está enseñada desde nuestros padres, which it should be, que debiera ser, but most of it is taught from each other on the school grounds. Pero la mayoría se proviene de otros jovencitos en la escuela. That's where most of it is taught. Y ahí es donde se enseña esta doctrina, o en las calles. And how many know those places the devil really likes to pervert? ¿Y cuántos de ustedes saben que esos son los lugares que el enemigo le gusta pervertir? So there's a wrong indoctrination. Entonces hay una doctrina equivocada. Here's another one. Aquí hay otra. Isolation from the opposite sex. Aislado del sexo opuesto. The number one problem in prisons is homosexuality. El problema número uno en las cárceles es homosexualismo. Because they're isolated from the opposite sex. Porque están aislados del sexo opuesto. Here's another one. Aquí sigue la siguiente. Cruel and an unconcerned father. Un padre cruel y despreocupado. I've seen guys become homosexuals because their father was just so mean and cruel and didn't care about them. Yo he visto muchachos que se vuelven homosexuales debido a que su padre era cruel, duro, malo con ellos. Here's another one. Esta es otra. Is this all right? ¿Eso está bien? And here's probably the predominant one. Y esta quizás es la más predominante. A possessive and domineering mother. Una madre posesiva y dominante. One day I was many years ago, we were traveling in a singing group. Hace muchos años viajando con un grupo musical. And I was the leader. Yo era líder. And our piano player says to me one day. Nuestro tecladista nos dice un día. He says, "Can we have lunch privately today?" Me dice, "Podemos tener almorzar juntos hoy privado." I said, "Yeah, sure."
Y le dije, sí, claro, ¿cómo no? So we're sitting down, we order our food. Entonces nos sentamos, ordenamos nuestra I'm comida. Eating my food. Yo estoy comiendo mi he comida. Said, well, he said, I need to confess some things. Y me dice, yo necesito confesar algunas he said, I've been cosas. Going to counseling when we're not on the road. Cuando no estamos viajando, yo he estado en consejería. I said, really, what's the problem? Y le dije, sí, he ¿cuál said, es well, el problema? I'm leaning towards homosexuality. Y yo estoy como desviándome hacia el homosexualismo. He said, I have this infatuation with other men. Tengo esta como inclinación hacia hombres. And he said, in fact, I have it towards you. De hecho, la tengo contigo. My chicken fried steak just got tasteless. Mi carne I said, what did you say? Perdió su sabor. Le dije, ¿qué pasó? He said, I needed to tell you this. Y me dijo, yo necesitaba decírtelo. I said, well, I need to tell you something too. Entonces yo le dije, yo también necesito decirte algo. If you ever touch me, si tú alguna vez me tocas, I will lay hands on you so fast. Te voy a poner manos tan rápido. That you will wish you were a homosexual back to a heterosexual back to a homosexual back to a heterosexual. Que vas a ir de homosexual a heterosexual, de homosexual a heterosexual de vuelta. I don't know if I said it exactly like that. No sé si lo dije exactamente de esa manera. Idea. Pero él entendió la idea. And what was he crying out for? He needed help. Y pero qué era lo que él estaba pidiendo ayuda. What happened with this young man? ¿Qué pasó con este joven? We walked through a process of deliverance. Fuimos por un proceso de liberación. That man today is a worship leader. Este hombre hoy es un líder de alabanza. In a very good church. En una muy buena iglesia. Is married. Está casado. And has two wonderful children. Y tiene dos muy buenos hijos. His mother. Su mamá. Was a domineering mother. Era una madre dominante. Now he had a sister. Y él tenía una hermana. Now, let me say about this guy. Déjeme decir contarle acerca de este hombre. He could sing. Él podía cantar. In the soprano range. En el soprano, en la línea soprano. Now that's high. Y eso es muy for alto a man. Para un hombre. Okay. I'm not talking about alto or tenor. No estoy hablando I'm talking de un about tenor the soprano alto, range. Estoy hablando de un soprano. And he spoke with a high voice. Y él hablaba con una voz muy alta. His sister. Su hermana. She could sing in the bass range. Ella cantaba en la línea de bajos. And she spoke with a low voice. Y ella hablaba con una voz muy and baja. And she struggled with the same thing. Y ella tenía el mismo problema. But by the grace of God pero and the power Dios of God, y el poder de Dios, they both got delivered. Los dos pudieron ser liberados. And are doing what God wants them to do today. Y están haciendo lo que Dios quieren que hagan hoy. But they had a very wimpy father pero tenían un padre muy debilucho and a domineering mother. Y una madre muy dominante. Here's another one. Aquí hay otra. Causes homosexuality. Que causa homosexualidad. The feeding of the mind on the filth. Alimentar la mente con lo sucio. Which causes them to become dull of hearing. Causa que se vuelvan cortos de para escuchar. Now, go with me to Romans. Vamos al libro de Romanos. Chapter 1. Capítulo 1. I keep referring to that, but there's other places we could go. Sigo refiriéndome a esto, pero hay otros lugares a los cuales podemos ir. And look what it says here. Y miremos lo que dice aquí. It says. Dice. Oh, let's see. Vamos a ver. All right, verse 24. Versículo 24. Well, verse 22. Vamos a ver desde el 22. He's talking about all those that have substituted God. Está hablando de a todos aquellos que han sustituido a Dios. They professed to be wise, but they became fools. Profesando ser sabios, se hicieron necios. They changed the glory of the incorruptible God. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Into an image made like corruptible man. En semejanza de imagen de hombre corruptible. Look at verse 24. Miremos el versículo 24. Therefore. Por lo cual. Therefore. Por lo cual. Therefore. Por lo cual. You know what it's there for? ¿Usted sabe por qué está esto ahí? God also gave them up. También Dios los entregó. See, this smacks at God is love. Se habla de que Dios es amor. God loves everybody. Dios ama a todos. No, God is love. Dios sí es amor. But does he love everybody? Pero él ama a todo el mundo. The Bible says the wicked he hates all day long. Él dice que él odia al impío todo el día. Now look at verse 26. Mira lo que dice el versículo 26. For this reason, por esto, God gave them up. Dios los entregó. To vile passions. A pasiones vergonzosas. For even their women exchanged the natural use for what is against nature. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. God gave them up. Dios los entregó. See.
Look at what it says in verse 28. Miremos el versículo 28. And even as they did not like to retain God in their knowledge, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, God gave them over to a debased mind. Dios los entregó a una mente reprobada. To do those things which are not fitting. Para hacer cosas que no convienen. All right. So we see that they fed their minds with filth. Entonces podemos ver que llenaron su cabeza con cosas sucias. Here's another one. Aquí hay otra. They are bored with permission. Están aburridos heterosex, con el sexo heterosexual or permissive heterosex. O con el sexo permitido. They're bored with it, so they want to adventure out. Se aburren, entonces they're burnt quieren out. Aventurarse y se queman. And here's the last one I give you. Y esta es la última que les voy a dar. Lonely, and they are lonely people and have friends of the same sex. Son gente solitaria y solo tienen amigos del mismo sexo. And it can lead into homosexuality. Y puede llevar a homosexualidad. Everybody okay? These are some of the causes. Todos estamos bien. Estas son algunas de las causas. All right. It's not a scientific thing. No es una cosa científica. It starts with God. Comienza con Dios. When God created man, cuando Dios creó al hombre, he created them Adam and Eve. Creó a Adán y a Eva. Not Adam and Steve. No a Adán y a Steve. All right. Okay. Now, number four. Okay, número cuatro. God forbids sodomy. Dios odia el sodomismo. It's unnatural sexual relationships. Son relaciones sexuales no naturales. With male persons. Con hombres. Or even animals. O aún animales. Write down Leviticus 18. Escriban Levíticos 18. Verse 23. Versículo 23. Leviticus 20. Levíticos 20. Verse 15 and 16. Verso 15 y 16. And Deuteronomy 27 and verse 21. Y Deuteronomio 27, versículo 21. It forbids humans from having sexual relationships with animals. Le prohíbe a los hombres, al ser humano, tener relaciones sexuales con animales. All right, let's go on. Vamos a continuar. Number five. Número cinco. Is incest. Incesto. It's a cohabitation or intercourse. Es tener intimidad. With a forbidden person. Con una persona que ha sido prohibido. Write down Deuteronomy. Escriban Deuteronomio 27. 27. 20 through 23. Del 20 al 23. Now we see this a lot in certain cultures. Ahora vemos esto suceder mucho en ciertas culturas. With brothers and sisters. Con hermanos y hermanas. And the whole chemical makeup is off. Y todo el fundamento químico está equivocado. We see this a lot in even in here in East Texas. Y lo vemos mucho aquí en el este de Texas. One man said, un hombre dijo, that if you're from East Texas, que si eres del oriente de Texas, your family tree, tu linaje, is a telephone pole. Es un poste de teléfono. Because it has no branches. Porque no tiene ninguna rama. And because a lot of incest goes on in these woods right here. Porque ocurre mucho incesto en esas partes de ahí. In fact, there are some cultures. De hecho, hay culturas. That the father. Que en las que el padre. Has to have sexual relationships. Tiene que tener relaciones with sexuales. With their daughters. Con sus hijas. To prove that they were a virgin. Para probar que eran vírgenes. Before the spouse can consummate the marriage. Antes de que puedan consumir el pacto con su pareja. Now this is the wickedness of man in this area. Esto es perversidad number del hombre six, en esta área. Número 6. God forbids rape. Dios prohíbe la violación. It's forcing an act against the will of the person. Es forzar algo en contra de la voluntad de Deuteronomy alguien. Deuteronomio 22. 25 and 26. 25 y 26. Judges. Jueces. 19. 19. 22 through 30. 22 al 30. All right. Number 7. Número 7. Lasciviousness. Lascivia. Unbridled lust. Este es una lujuria. Excessive. Excesiva. Unrestrained. Sin límites. Malicious sexuality. Sexualidad maliciosa. It has to do with soul ties. Tiene que ver con las ataduras del alma. Now let's look at this. Ahora vamos a ver esta. What brings this on? ¿Qué es lo que provoca esto? It deals with fornication and adultery. Tiene que ver con adulterio y fornicación. Now, what are some of the manifestations? Ahora, ¿cuáles son algunas de las manifestaciones? That I'm moving in lasciviousness. En que muestran que me estoy moviendo en lascivia. Let me give them to you. Déjenme darles. Number one. Número uno. Fantasizing. Fantasías. Fantasizing. Fantasías. Write down Romans chapter 12, verse 1 and 2. Escriban Romanos 12, 1 y 2. Number two. Número dos.
To stop lasciviousness. Para detener o parar la lascivia. Remove stimulants. Remueve estimulantes. Remove any pornography. Remueve cualquier tipo de pornografía. Any letters. Cartas. Pictures. Fotos. Televisions. Televisión. Internet. Internet. Another way. Otra manera. Be aware of sexual clues that become stimulating. Mantente alerta de ciertas formas sexuales que se pueden volver estimulantes. This is what I told this young man. Esto fue lo que yo le dije a este when joven. When you feel that coming on. Cuando when you feel that fantasy coming on, cuando piensas que las fantasías or that vienen, activity coming on, o que esas actividades begin están to pray in the Holy Ghost. Empieza a orar en el Espíritu Santo. He's your helper. Él es tu ayudador. He's your encourager. Él es el que te motiva. He's your comforter. Él es tu el que te conforta. All right, next one. La siguiente. What are we at? Number four? Estamos en avoid the second touch or look. Evita un segundo toque o mirar. Jesus said, Jesús dijo, it's not good for a man to lust after a woman. Que no es bueno que un hombre lujurie o tenga lascivia con una mujer. There's that word again. Ahí está otra vez esta palabra. And guys, we have to be careful. Y hombres, tenemos que tener cuidado. Where we're looking. A dónde miramos. Women, mujeres, you have to be careful tienen que ser cuidadosas of what you're wearing en que se están poniendo that attracts what they're looking. Que atrae a mirar lo que ellos están mirando. Should I go there or not? No sé si meterme ahí o no. Ladies, mujeres, I'm not interested in your cleavage. No estoy interesado en verle sus pechos. Sit properly. Siéntense apropiadamente. I had a history teacher when I was in the sixth grade. Cuando yo estaba en sexto grado tenía una profesora de historia. And at the beginning of the school, y al principio del año he was explaining clothing. Él estaba explicando la manera de vestirse. And he said to the he said, "Now, boys, this is what you need to wear." Y esto y dijo, bueno, hombres, esto es lo que ustedes tienen que ponerse. He said, "Now, girls." Y ahora, mujeres. I'm not going to tell you what to wear. Yo no les voy a decir qué ponerse. But I'm going to tell you how you should wear it. Pero les voy a decir cómo se lo debieran de poner. And so he said, "What's that?" Y le dijo, ¿cómo así? He said, "Well, it's this." Bueno, es esto. Make sure. Asegúrense. It's long enough. De que es lo suficientemente largo. To cover the subject. Para cubrir el tema. But it can be short enough to make it interesting. Pero puede ser lo suficientemente corto para hacerlo interesante. Now, guys. Ahora, hombres. We're not interested in you unbuttoning your shirt all the way down here. No estamos interesados en que ustedes se desabotonen la camisa hasta aquí abajo. We're not interested in the three hairs that you have on your chest. No estamos interesados en los tres pelos que tienen el pecho. You may be impressed with them. Usted quizás está impresionado you probably ellos. Combed them that morning before y quizás you came. Esa mañana los peinó. We're not interested in it. No estamos interesados en ellos. Now, how should we dress? Ahora, ¿cómo nos debemos de vestir? It's very simple. Es muy simple. Anything that we wear, todo lo que nos pongamos, it must reveal the face. Debe revelar la cara. Because the face is the place that expresses the glory of God. Porque la cara es el lugar que expresa la gloria de Dios. Ladies, I'm glad you wear makeup. Mujeres, me gusta que se pongan maquillaje. But you don't have to overpaint the barn. Pero no tienes que sobrepintar el granero. Let your makeup deja que tu maquillaje reflect the glory. Refleje la gloria. Guys, hombres, it doesn't hurt to shave. No duele afeitarse. It does. A little smell-em sauce. Oh, estoy oliendo algo. Okay, guys, hombres, it's a look. Es una manera de verse. Ladies, remember, for a guy, it's a look. Mujeres, recuerden que para el hombre es una manera if de verse. If you want to be seen, si quieres ser vista, go ahead and dress like a whore. Vístete como una prostituta. Guys, hombres, be careful touching
the woman. Mucho cuidado tocar a una mujer. Paul said, Pablo dijo, it's not good for a man to touch a woman. Que no es bueno que un hombre toque a una mujer. Now the word touch there, ahora la palabra tocar ahí, means to light the fire of passion. Significa encender el fuego pasional. Well, Terry, you mean we shouldn't hug each other? Hermano, not Terry, if you're not lighting any fire. Usted me está diciendo que no nos debemos abrazar. No, si no estás encendiendo ningún fuego. But if you're hugging to light a fire, you need to back off. Pero si estás abrazando la línea de fuego, tienes que dejar. It says they will giggle. Dice que van a reírse. But they won't say anything. Pero no van a decir nada. Because they're looking in their closet. Porque están mirando en su closet. And seeing some clothing they have to get rid of. Y mirando ciertas cosas que van a tener que botar. All right, we'll leave that alone. Bueno, vamos a avoid the second touch or look. No miren de más. Avoid certain friends. Eviten ciertas personas. That can pull you back into that environment. Que se pueden traer de vuelta a ese ambiente. Here's another one. Aquí hay otra. Practice activities. Practica actividades that provide non-sexual gratification. Que producen una gratificación no sexual. It's all right to be friends. It's all right tener to amigos. Go get a Coke. Está bien ir a tomarse una Coca-Cola. You're going to get a Coke. Vas a ir a tomarte una Coca-Cola. You're not going to bed. No vas a la cama. Moving along. Vamos a continuar. Broaden your experiences. Expande tus experiencias. Broaden your experiences. I'm not talking about sexual experiences. Expande tus experiencias. No estoy hablando de experiencias sexuales. I'm talking about life experiences. Estoy hablando de experiencias de vida. Set up values, boundaries, and standards now. Coloca valores, estándares hoy. Don't wait till after something happens. No esperes hasta que algo suceda. Because it's much harder then. Porque es mucho más después. We say, "Oh, but God will forgive me." Ah, pero Dios me va a perdonar. But remember this. Pero recuerda every esto, time you slip, que cada vez que falles, it's hard for you to get back to the same level. Va a ser muy difícil volver al mismo nivel. It was hard for Peter to get back to the same level. Fue muy difícil para Pedro regresar al mismo nivel. If you don't set up values, si tú no colocas valores hoy, ahora. You don't set up your boundaries now. Si tú no colocas límites ahora. If you don't set up standards now. Si no colocas estándares ahora. Then you are open. Entonces estás abriendo to your five senses. Tus cinco sentidos. And those things can get you in trouble. Y estos te pueden meter en problemas. And regrets. Y te pueden traer remordimientos. But if you start seeing somebody, pero si empiezas a ver a alguien, discuss your values, discute tus valores, discuss your boundaries, tus límites, and discuss your standards, y tus estándares, and stick to that, y mantente and if en they ellos, don't want to stick to that, y si ellos no se quieren mantener then en they ellos, are not for you. Entonces no son para ti. Because remember this. Porque recuerda esto. What you do in moderation. Lo que tú hagas en moderación. Your next generation. Tu próxima generación. Will do in excess. Lo va a hacer en exceso. Here's another one. Aquí hay otra. Share your challenges. Comparte tus desafíos. Find a prayer partner. Encuentra una pareja de oración. We set this up for our single women in our church. Esto lo destinamos para las mujeres solteras de mi iglesia. They had great temptations. Ellos tenían tentaciones gigantescas. But they had partners. Pero tenían parejas. That they could talk to. Con las que podían hablar. And they would pray with them. Y oraban con ellas. And there were many things they overcame. Y fueron muchas cosas que vencieron. All right, now let's talk about the victory. Ahora vamos a hablar de la victoria. Write down. Escriban. Genesis. Genesis chapter 39, capítulo 39, verse 7 through 12. Versículos del 7 al 12. It's the story of Joseph and Potiphar, Potiphar's wife. La historia de José y la esposa de Potifar. Notice what he did. Miren lo que él hizo. She went after him. Ella fue detrás de él. I've never had a woman chase me like Potiphar was chasing Joseph. Yo nunca tuve una mujer siguiéndome como la esposa de Potifar siguió a José. So that means either Potiphar was ugly, o eso significaba una de dos cosas. Or Joseph was good looking. O José era muy bien parecido. Now look at this. Notice what he did. Miremos lo que él hizo. He called what she did by the right name. Él llamó lo que ella hizo por su debido nombre. Le llamó maldad. He'd set a value and a standard and a boundary already. Él colocó un límite, un valor. And he saw the cause and effect of wickedness. Y él vio la causa y el efecto de la maldad.
He did not push the omnipresence of God out of his life. Él no puso la omnipresencia de Dios de su vida o de su mente. He did not toy with it. Él no jugó con eso. He didn't get into reasoning. Él no empezó a analizar. Well, you know, she is a good-looking woman. Bueno, sí, es una mujer muy atractiva. Yeah, Potiphar, he's on the other side of Africa right Potiphar now. Potiphar está en el otro lado de África. You know, he has put me in charge of everything that he owns. Y bueno, y él me encargó de todo. And he does own her. Tiene, y él es dueño so de maybe ella. I need no. He Entonces didn't quizás do that yo no. No, él no hizo eso. So you can get into reasoning. Tú te puedes poner a analizar cosas. But notice what happens. Pero mira lo que sucede. There was no hesitation. No hubo duda. He turned away immediately. Él se fue para el otro lado inmediatamente y corrió de ella. All right, everybody okay? Todos estamos bien. All right, let me give you one more. Déjeme darles uno más. Lasciviousness. De lascivia. Now I'm going to talk about this one. All right. Ahora voy a hablar de esta. I put this last because nowhere último in the scripture does it say God forbids this. Porque en ninguna parte de la Biblia dice que Dios so I'm going to submit some things to you for your consideration. Entonces voy a enseñarles esto para su para que ustedes lo consideren. It's called masturbation. Se llama masturbación. There are men that do it and there are women that do it. Hay hombres que lo hacen y hay mujeres que lo hacen. Masturbation stems from lustful imagination. La masturbación proviene de una manera de pensar lujuriosa. It's fantasizing. Es fantasear. It could be in the category of vain imagination. Se puede poner en la categoría de imaginación I'll vana. Just give you some scripture. Ephesians chapter 5, verse 3 escritos. And 4. Efesios 5, 3 y 4. Matthew 5, 28. Mateo 5, 28. Masturbation does not proceed from faith. La masturbación no precede de la fe. Romans 14 and 23 says, Romanos 14, 23 dice, whatsoever is not of faith, lo que no proviene de la fe, it is sin. Es pecado. It's also a habit of slavery. También es un hábito de esclavitud. And here's the, it's a symptom of loneliness. Y es un síntoma de soledad. There's no mutuality. No hay relación mutua. No release. No hay. No increase in self-awareness. No hay ningún tipo de incremento. In fact, it's very self-centered. Es muy, muy, muy personal. And it's very uncreative. Y no tiene nada de creatividad. So you have to weigh that one out. Entonces tienes que pesar eso. Moving along. Pero vamos a continuar. So when do we have sex? Entonces, ¿cuándo tenemos sexo? In marriage. En el matrimonio. 1 Corinthians chapter 7. Primera de Corintios 7. That's where you have it. Ahí es donde lo tienes. All right, now let me give you some practical tips. Ahora, déjeme darle unos, and I'm finished. Unos tips. Just write down 1 Thessalonians chapter 4. Escriban Primera de Tesalonicenses 4. 1 through 7. Del 1 al 7. When we leave here today, cuando nos vayamos de aquí hoy, all we're going to be thinking about is sex, todo, you know. Todo lo que vamos a estar pensando es en sexo. But here's some practical things. Pero esas son unas cosas prácticas. Number one. Número uno. Look good for each other. Véanse bien el uno con el otro. You know, if you're a mechanic, si eres un mecánico, she doesn't want to get in bed with a grease monkey. Ella no se quiere meter a la cama con un mico. She's not grasoso. Impressed if you've got yesterday's grease or last month's grease under your fingernails. Ella no le interesa saber si tienes la grasa de la semana pasada o del mes pasado en tus uñas. And you still have the tobacco in your mouth. Y todavía tienes el tabaco en tu boca. And you still have grease stains across your forehead. Y todavía tienes grasa aquí en la frente. And you haven't washed your hair in months. Y no te has peinado en meses. Look good for each other. Véanse bien para el uno para number el otro. Two. Número dos. Keep your bodies clean. Mantengan sus cuerpos limpios. Keep it clean. Manténgalos limpios. All right. See the number three. Número tres. More often, the better things will be. Mucho más seguido, las cosas buenas van a ocurrir. No, mientras más seguido, mejor. Oh, mientras más seguido, mejor. Mientras más seguido, mejor. It's like they asked the 95-year-old man. Es como cuando le preguntaron al hombre 95 años. He says, how old do you, how often do you and your wife have sex? ¿Qué tan seguido tú y tu esposa tenías sexo? He said, well, we don't have it as much as we used to. Y él decía, bueno, no lo tenemos tan seguido como solíamos. In fact, we only do it once a year. De hecho, lo hacemos solo una vez al año. He said, well, I've noticed you're very happy. Y lo único que yo sé es que eres muy feliz. Why are you so happy today? ¿Y por qué estás tan feliz hoy? Tonight's the night. Porque hoy es la noche, esta noche es la noche. Number four. Número cuatro. You like that, Jorge? ¿Te gustó esa, Jorge? Are you back here laughing, all right? ¿Por qué estabas aquí riéndote, ah? Now look at this. Sex isn't meant to achieve anything. El sexo no está diseñado para alcanzar remember, nada.
In the Victorian age, en la época victoriana, it was just for reproduction. Era solamente para reproducción. But in God's mind, pero en la mente de Dios, it's intimacy. Es intimidad. Let me say it this way. Déjeme decirlo de esta manera. It's the climax. Es el clímax of loving communication. De una comunicación amorosa. Okay. It's the physical part. Es la parte física of a couple that have good communication. De una pareja que tiene buena comunicación. Because when couples begin to separate, porque cuando las parejas empiezan a separar, the first thing that stops, lo primero que se detiene, is communication. Es comunicación. See. So if you're having intimacy, entonces están teniendo intimidad and relationships, y relaciones, it's because you got good communication. Porque tienen buena comunicación. All right, moving on. Ahora vamos a continuar. Number five, is this number five? Número cinco, estamos en la cinco. Put a lock on your bedroom door. Ponle una chapa a la puerta de tu cuarto, un candado. How many couples have I talked to? Una cerradura. You understand, Ryan? Oh, the, you're getting it? Put a lock on the bedroom door. Sí, póngale un candado a la puerta de su cuarto. How many couples have I talked to? ¿Cuántas parejas, con cuántas parejas he hablado yo? That they were having relationships. Las cuales estaban en el momento teniendo relaciones. And they look over on the side of the bed and he goes, "Mommy." Y miran al lado de la cama y dicen, "Mamá." Daddy's beating up on mama. Okay. Papá le está pegando a mamá. Put a lock on the door. Póngale un candado a la puerta. Is this practical or what? Ahora, ¿esto es práctico o qué? All right, thank you. Ah, gracias. Now, here's the next one. Six, is this six? La seis, estamos en la seis. The wife, la esposa, she wants affection, quiere afección, kindness, amabilidad, and respect. Afecto y respeto. We're going to talk about where is your wife tomorrow. Y mañana vamos a hablar de dónde está tu esposa. That's what a wife wants. Eso es lo que una esposa what quiere. Does the husband want? ¿Qué quiere el esposo? To conquer. Conquistar. Got my woman here. Tengo mi mujer aquí. I'm gonna conquer. Y la voy a conquistar. Okay, moving along. Bueno, vamos a continuar. What are we at? Number seven. Estamos en el número siete. This number seven. Este es el número siete. Pain. Dolor. Should not occur during lovemaking. No debiera ocurrir durante la acción de hacer el amor. Are yeah. you all right? Yeah, I said it. Okay. Man. I'm okay. I see the hands moving, but I don't see the words flowing, all right? Yo, you don't see the words flowing. You hear them. Because. ¿Por qué? Why? Because there may be something physically wrong. Porque quizás haya algo físico que esté sucediendo de la manera equivocada. There may be something that needs to be corrected. Quizás haya algo que tenga que ser corregido. And one of the things, and I know this, Venezuela, wherever I go, yo sé que a lot of countries, donde quiera que vaya, en muchos países, a lot of women have female trouble. Muchas mujeres tienen problemas femeninos. See? And today, in our world today, because of abortion, en nuestro mundo, debido al aborto, because of birth control, and things like this, y cosas como esas, it has caused some serious complications in the female organs. Ha provocado serias complicaciones en los órganos femeninos. Okay, all right, I'm finished. Ya terminé. Here's number eight. La número ocho. Climax should be for both. El clímax debe ser para los dos. What do we mean by that? ¿A qué me refiero con eso? Both should be able to have their own orgasm. Los dos deberían de ser capaces de tener su propio orgasmo. And if you don't know how to do that, y si no sabes cómo llegar ahí, you need to get Tim LaHaye's book. Tienes que comprar el libro de Tim LaHaye. It's called The Act of Marriage. Se llama El Acto de It's Matrimonio. Absolutely fantastic. Es absolutamente fantástico. All right, and the last one I give you, and I'm finished. Y la última que les voy a dar y termino. Keep the lines of communication open. Mantengan las líneas de comunicación abiertas. Be friends. Sean amigos. Be friends. Sean amigos. All right, I hope this has helped okay, you. Espero que esto les haya ayudado. Hallelujah. It's Hallelujah. The modern family. Es la familia moderna. We got to know if the world's telling us how what we should think. Tenemos que saber porque si el mundo nos dice de una manera de pensar, tenemos que saber qué es lo que Dios piensa de eso. Gracias. Thank you.